Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos al post-athletic de esta noche de miércoles. Después de una semana un poco atípica para todo el mundo aficionado del athletic o como mínimo simpatizante del athletic. Míranos las caras a los tres, con la cara de tontos que se nos ha quedado con el gol de Unai Simón. Lo primero de todo, espero que si me podéis decir si se me oye bien, si va todo bien. Os podéis desilenciar ya a Nine, Nelson, que los tengo por aquí en directo. No hace mucha gracia que nada más abro el chat es que hay un comentario de Miquelito, pone puta Unai Simón. ¿Pero esto qué es? O sea, en fin. El nivel. En fin. Bueno, Alain Nelson, ¿cómo estáis? Ya está el huevo. No sé, hay demasiados matices para decirlo en pocas palabras, pero sí. A ver. Creo que era difícil acabar peor que el sábado y estoy más cabreado que el sábado. Te digo una cosa, no estés triste, porque desde el chat nos deberían mandar aplausos por, primero, aguantar cierto partido, eso para empezar, y segundo, haber renunciado a la Champions League por ver a nuestro equipo dar la cara, hacer el pasillo al eterno rival y, por supuesto, dar la cara ahora mismo a las 11 y 16 de la noche en esta noche atípica de miércoles. O sea, quiero aplausos, yo no tengo efectos sonoros, yo no tengo el presupuesto suficiente, yo no tengo el... Míralo, ¿ves? Ya está. Si lo queréis expresar en forma de emoticonos de Nelson, me sirve. Ni la Champions, este podría haber estado tocándome los cojones simplemente. Buah, creo que tenemos problemas con Alain, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser que tengamos problemas técnicos con Alain. En fin, voy a leer comentarios mientras este lo soluciona y ahora le damos a lo que viene a ser el post. Hola Laia, ¿qué tal? Vale, Miguelito ya está. Un saludo a Miquel, que por cierto, Miquel, ojo a esto, porque es la primera persona que se suscribió a este canal con el Twitch Prime. O sea que, por favor, si no quieres aplausos, Nelsons también me sirve. Así que un gran y servidor, el señor Miquel. Febre dice viva Alfari. Lafu, nube la gracia, semejante comentario. Obviamente era broma, nadie insulta de forma directa a ningún jugador nuestro. Ya hablaremos de Unai Simón. Y quien lo haga, pues no hace falta que se... Exacto, o sea, obviamente estamos aquí de pura broma. Nadie, no os puedes tomar en serio ese comentario. Dice Febre, si Nelson está triste, yo también lo estoy. Bueno, pues sí, la verdad que sí. Mira, se ha cambiado el... Se ha cambiado hasta el escenario, míralo. Ahora sí que da gusto. Ahora está en la suite presidencial, ¿eh? Nos pregunta Willy a ver cómo estuvo el partido. Pues mira, el partido, ¿qué te voy a decir? Creo que hemos acabado en el descanso sin tiros a puerta, ¿no? O sea que bien la cosa, ¿no? Creo que sí, ¿no? Pues no, así que sin fútbol, o sea, también. Bueno, dando la cara,
Eso sí. O sea, al menos el cambio de actitud, que tampoco era complicado, al menos sí que dimos la cara. A ver, dar la cara. Tampoco no es que haya sido ningún exceso. Me refiero... Mucha diferencia de la primera parte del sábado no he visto. Donde se ha habido sido en la segunda, que no hemos hecho el panoli como el otro día. Bueno, entrar con más no ganas. No hemos hecho el panoli de la misma forma, porque el panoli lo hemos hecho igualmente, pero... Ya nos entendemos. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, al menos yo lo que veo es un mínimo cambio de actitud. Yo creo que están mentalizados los jugadores con el hecho de que no se puede ir con una mala imagen a lo que nos espera, que es un partido bastante top el próximo finde. Y pero bueno, tampoco es un partido perfecto, ni mucho menos. Pero ya es algo, ¿eh? Ya es algo que al menos el equipo muestre una cara distinta a la que vimos el sábado, porque... Que tampoco era complicado mejorarla, ¿no? O sea, quiero decir, al final... Vamos a ver, si tenemos en cuenta que el mejor del partido ha sido Valenciaga, la mejora no se puede hacer, o sea, aunque haya mejora, que si no era difícil que hubiese, seguimos, no, o sea, estamos en el fondo del pozo cavando con una cuchara nuestra propia tumba. O sea, sí, sí. No, es que partido Valenciaga, ratito que ha estado... Vamos, es que hemos visto renacer al Garrincha cojo. Y aún así es que ha sido, vamos, que decimos, al menos... A él le veías ese ímpetu que esperas del resto. Porque a veces parecía que no le vas a pedir más, pero a mí es coño, que tengas el ímpetu, que tengas las ganas, que tengas... Que Valenciaga será lo que es, porque todos sabes que Valenciaga ya está a unas alturas de su carrera que no le vas a pedir excesos. Pero coño, es que al menos cuando entra al campo, se lo deja. Deja lo poco que pueda tener, se lo deja todo. Y con eso, mira, ahí ya a él no le puedes criticar en ese aspecto. Sí, sí. Voy a leer cositas si no se me van. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo ves la final contra el Barcelona? Me encantaría contestarte, ¿eh? O sea, de verdad me encantaría. Pero ahora mismo tenemos mucha cosa que hablar del partido de hoy. Y además, antes también tenemos a Alaves, que como hagamos el ridículo, cuidado con cómo nos plantemos de cara a la final, sinceramente. La dice, nadie va a decir nada del papel de Marcelino. A ver, el papel de Marcelino... No. Ah, mira, pues mira. No. Pues te contestan ahí. No. Venga. Esto es los huevos de que Villalibre no se va a jugar antes. ¡Hala! Ya está, rescontestado. Sí, yo creo que la opinión general de... La conclusión que podemos sacar de esto es Villalibre titular. Yo ya lo he dicho, si tiene que jugar de central, que juegue de central. Lo he dicho por Twitter antes. Me da igual. Pero que juegue, o sea, que juegue, porque es que ha salido y no para. O sea, siempre revoluciona el partido, siempre tiene las ocasiones más claras y siempre es el que más genera. Otra cosa, Didi. Otra cosa, por la soplapollez de sacar el mismo 11, probablemente juguemos la final contra el Barcelona con Valenciaga de central. Este paso, porque pues tranquilamente, Yuri, Marcos con molestia, bueno, pues ya está. Poca broma, ¿eh? Ya está. Poca broma Valenciaga, ¿eh? Poca broma. Luego hablaremos. Quiero hablar profundamente del partido de Valen. Dice Lafu que el mejor del partido ha sido Berenguer de largo. Bueno, no ha jugado mal. No sé si el mejor del partido. No, pero... Sí, exacto. Lo que había que hacer. Sergio, no te preocupes. No te preocupes. Me alegro que al menos lo puedes escuchar en diferido. Dime, Nelson, que te veía ahí a pie de cañón. A ver, echarle huevos. Sí, está muy bien, pero yo a Berenguer le pido algo más que echarle huevos. Y sobre todo, echarle huevos hoy. Pero vale, hoy echarle huevos, vienes herido, vienes como vienes, tal, tal. Ya que había que echarle huevos, no se lo he hecho a ninguno. Ni Berenguer, ni... vamos, nadie, pero bueno. El sábado prefiero no hablar, porque ya... Primero a esto. Son demasiadas pesadillas recurrentes con ese tema. ¿Que ha hecho cositas Berenguer hoy? Sí. Pero es que Berenguer... ha hecho, pero tampoco no ha hecho nada extraordinario, a mi modo de ver, al menos. Yo al menos lo que sí que veo es que había un cambio de chip en el sentido de que había que llegar más o menos bien a la final. Quiero decir, lo que tenemos ahora es un poco la situación un poco semejante a lo que nos pasó antes de la final de la semana pasada, que es tres partidos ligueros que parecía una pretemporada extraña de cara a la final, y ahora más o menos llegas, tras haber hecho... entre cero y nada en la final contra la Real, y tienes que dar una buena imagen, porque si no, pues insisto, ojo al dato, llevamos 5 partidos sin ganar, ¿eh? Quiero decir, poca broma la importancia del partido del sábado, porque como te plantes en la final contra el Barça de Messi, sin haber ganado en 6 partidos,
Y ojo, que el Gracias. último. Y el último partido fue contra. El último partido ganado fue contra el Granada con un gol en el último minuto de Berenguer. O sea, quiero decir. O levantamos cabeza. Y O. jugamos contra un Alavés que está dimitido el entrenador, que el delantero titular se ha follado a la mujer de un compañero suyo, el otro está liado con la hija del director deportivo, vamos, que tiene un pecho montado de suelo impresionante. Aquí no Pero si hay. no ganamos al Alavés. Aquí no hay censura, ¿eh? Aquí el vocabulario entra, va y viene. ¿Esto qué es? No, no, y menos No, no, hoy, es que casi. Además, el Alavés, lo que comenta Lain, es que, por ejemplo, Adrián Marín, que está cedido en Granada, está cedido en Granada porque él estaba con la hija del director deportivo, creo que era, y la hija le engaña con Navarro, creo que es. Y el tío, obviamente, a malo, ver, sí. la relación, obviamente, se va a la mierda, y obviamente estos dos tíos dentro del vestuario no los vas a tener, y uno de los dos tenía que salir. Y así podemos sumar una y una y una, porque aquello es peor que Sodoma y Gomorra a día de hoy. En fin. Aquello sí que es el concepto de una banda, porque aquello, vamos, si Dejémonos Calleja lo salva, los para cualquier problemas. Los momento. problemas del Alavés que los solucione Íñigo Córdoba. Que lo tenemos ahí de infiltrado, ¿eh? Que ya arreglará él los asuntos. Seguro que da la cara. Y así ya, directo a segunda. La verdad que no sé qué va a pasar con ellos. Dice Febrer que cuando ves a Nelson con los auriculares del Lidl, sabes que la cosa se pone seria. Yo no sé. ¿Eran del Lidl? Claro. Sí. Pues ahí lo tienes, ahí lo tienes. De la lesión de Suárez no hablaremos. ¿Por qué vamos a hablar de la baja de Luis Suárez? Aquí venimos a hablar del Athletic, hombre. ¿Qué vamos a hablar? La verdad que el chacho nos desmorona. En fin, a lo que vamos, el partido. Yo estoy semi contento. Porque al menos. O sea, semi contento, digo semi, porque se me ha quedado una cara de tonto con la cantada de Unai Simón que no me la aguanto ni yo. Pero quiero decir. Al menos creo que en Atlético tenía mentalizado que este partido había que ganarlo por lo civil o por lo criminal. Y es verdad que no lo gana, es cierto que no suma los 3 puntos y como digo, la racha ahí sigue. Pero al menos veo que la intención está ahí. Al menos yo en la final no vi la intención de ganarla y, ahí, y hoy al menos veía la intención de querer ganar. O sea, quiero decir, es un pequeño gran paso a que al menos este equipo empiece a dar la cara. Me preocupa la versión de algunos jugadores. En el descanso me preocupaba Muniain y Vencedor. Luego mejoran un poquito. Al menos Muniain le veo con más ganas y le veo que no le veo tan fallón. De hecho, encuentra muy bien a Williams. Que por cierto, buen partido de Williams en la segunda parte. Y estoy contento en ese sentido. En cuanto a juego, mejorable. Pero bueno, calma porque venimos de perder una final y puedo entender que recuperar todo el estado anímico. Y todo el fútbol que puede tener este equipo no es sencillo tras haber perdido una final contra el eterno rival hasta hace nada, escasos días, quiero decir, es normal. No sé si tenéis algo que Yo, comentar. a ver, hemos empezado el partido y hemos tenido dos jugadas que hemos jugado al primer toque rápido, de cara, pim, pam, como los primeros partidos de Marcelino. Vale, ha durado dos jugadas y ya está, se ha acabado. El resto ha sido especulación, buscar todo el rato bandas improductivamente, centros muy pasados, o centros que despejaba la defensa de la Real sin oposición. A mí me causan incredulidad en el sentido de decir, vamos a ver, y esta gente cuando ha jugado en otros equipos no sabía poner centros tampoco. Hemos encontrado un pase en profundidad a Iñaki, que ha sido una ocasión de gol, que la ha tirado estrepitosamente mal. No, no sé cómo ha definido, o sea, creo que es más difícil hacerlo como lo ha hecho que tirar bien. Sin duda, Y sin duda. es que nos tenemos que quedar con él, que eso es positivo. O sea, y es el problema que tenemos ahora mismo, que quedarnos con esa jugada tenemos que sacar lo positivo. Que no vale, es que con esto nos llevamos, vamos, con esto nos salvamos de primera de milagro. Y es lo mismo que teníamos con Garitano, lo que pasa es que con Garitano directamente no tiramos ni esas ocasiones. Me preocupa Entonces, eso, ¿eh? no lo sé. No me gustan las comparaciones de con Garitano, porque creo que es un. O sea, de verdad, podemos dejar de precipitarnos con asemejar Marcelino con Garitano. Primero porque la etapa de Garitano se ha terminado. Eso para empezar. Y Sí, pero es la sensación que tengo. pues no sé qué decirte. O sea. Es que no generamos. Llegamos y ese último arreón, esa última iniciativa, esa última fuerza que hay que echarle para meter el gol o para meter un centro en condiciones que diga, Dios, lo remato hasta yo. Es que no pasa.
que los mejores centros del partido los ha puesto Valenciaga en la segunda parte. Sí, sí, no, sí, Valenciaga ha sido el mejor del partido. Lo siento, Lafu, si decías que era Berenguer, para mí ha sido Valenciaga, quiero decir. Es que ha salido, se ha lesionado Yuri, no sé, que espero no sé, que... Es que o hay más y... No sé, no lo entiendo. No, es que hay muchas cosas que son difíciles de explicar. Ves que tengo que comparar a Marcelino con lo que era Garitano. Hay que entender primero que Marcelino, una pretemporada como tal, no la ha tenido. Marcelino lleva, desde que ha llegado, tirando de la vieja guardia. Y veremos cuando tenga una pretemporada como tal, qué hace. De todas maneras, es cierto que en su día, no me digáis de dónde es la fuente, pero me acuerdo de que hubo un estudio que, quitando los dos extremos, siempre se llegaba a la conclusión de que cuando había un cambio de entrenador, la dinámica mejoraba exponencialmente los 7 primeros partidos, pero a partir de ahí, por regla general, se volvía a la casilla de salida. Este Atleti tuvo una Supercopa a un nivel extraordinario y poco a poco, sin ser exactamente lo mismo que era con Garitano, sí que ha vuelto a ser ese equipo que ha ido transformándose en un equipo que, sí, defensivamente todo lo consistente que quieras, hasta que tú fallas. Porque lo jodido del Atlético es que el 90% de los goles son goles que fallamos nosotros. Y luego ofensivamente es verdad que se ataca más de lo que se atacaba con Garitano, pero tampoco nos ataca un exceso, porque hay muchas dudas, porque hay muchas situaciones que no se aprovechan y porque el centro del campo sigue siendo muy dubitativo. Y si en la sala de máquinas no estás convencido de lo que tienes, tienes un problema muy gordo con este tipo de equipos. También te digo una cosa, quiero decir, cuando el Atlético tuvo esa racha con Marcelino al principio, en las primeras semanas, como tú dices, que de repente le metemos 5 al Getafe, luego le metemos 4 al Cádiz, ganamos la Supercopa, Marcelino salía en rueda de prensa y decía, el rendimiento de este equipo está pasando muy por encima de las expectativas que tenía el equipo técnico. Eso para empezar. Es obvio que mantener ese nivel no iba a ser... O sea, quiero decir, es que era lo lógico... Era que Atlético hizo un bajón. Otra cosa es que nosotros estuviéramos con el ánimo ahí arriba. Y es normal que al final no o sea, nosotros tenemos expectativa de decir, este equipo va a ganar la liga. Obviamente de forma irónica, pero quiero decir, íbamos con una. Primero con una mentalidad y segundo con una racha de que parecía que este equipo se iba a comer la liga entera. Por supuesto, es que lo raro hubiera sido que no hubiera bajado el listón, ¿sabes? Entonces. Puedo entender que ahora estemos decepcionados, porque es normal, el equipo no está igual que hace... No te digo tampoco enero, ¿eh? Te digo febrero-marzo, o sea, quiero decir, hay un bajón bastante considerable, pero calma, calma, porque si nos hubiéramos mantenido así, estaríamos en puestos de Europa. Entonces, bueno... ¿Sabes lo que me molesta realmente? Que el bajón claramente tenía que ocurrir, y lo dijo Marcelino, que no... El nivel que estábamos dando en Supercopa no era real. Y eso te lo tenemos que tener en cuenta. Vale, pero si tú pegas un bajón, lo lógico es que tú cambies cosas. Y si tienes a personas que están en forma, y las tienes en el banquillo, no se entiende que sigas insistiendo en lo mismo, porque no va a ser arte de magia. O sea, tendrás que aprovechar a quien mejor tienes para salir de ese bajón, montar una dinámica nueva y de ahí tirar hacia adelante. No puede ser que sigas teniendo los mismos jugadores que están desquiciados consigo mismos, en la misma posición, en el mismo rol, haciendo lo mismo. O sea, creo que Iñaki hoy ha bajado, creo que le he contado 3 veces ayudar al medio campo a descargar. Las 3 veces que ha bajado le ha salido bien, sí. Y hemos montado una ofensiva que hemos llegado al área, ¿vale? O sea, ¿por qué no lo hace más veces durante el partido? Yo la clave... La veo en que cuantos más movimientos hay arriba, mejor. Obviamente movimientos inteligentes. Claro. Cuanto más se mueven por otros sitios que no sea su banda izquierda, mejor. Cuando ves a Raúl García meterse, o sea, llegar a medio campo para bajar a recibir, mejor. Cuando William se mueve al desmarque, mejor. Cuando Berenguer también coge un poco esa libertad y De Marcos se incorpora, mejor. Mi sensación es esa. Cuanto más movimiento, por supuesto, inteligente... Los movimientos generan huecos. Claro. Es de primero de fútbol, ¿eh? Pero... Pero es que al final se ve, o sea, es una cosa que se ve, o sea, con que te pongas la televisión a la que veas a los jugadores moverse ahí arriba bien, la cosa cambia muchísimo, y de hecho
por eso también el primer mes de enero sale muy bien, porque decíamos que la diferencia que había entre Marcelino y Garitano era esa, que con Garitano parecían los jugadores demasiado estáticos, y de repente con Marcelino vimos que todos jugaban, como quien dice, en todas las posiciones. Dicho de forma un poco exagerada, pero sí, el cambio está en eso. Es que la rigidez posicional es la muerte en el fútbol de hoy en día. O sea, no puedes, el extremo no puede jugar y quedarse del extremo todo el partido, porque es muy fácil acabar cubriéndote. Hay que buscar alternativas, porque los jugadores, bueno, quitando un porcentaje pequeño, pero los jugadores tontos no son. Y tú, si un jugador se intenta ir tres veces hacia la banda, a la cuarta tú ya cubres el hueco de la banda. Vas a ir alternando opciones, porque si no, para la defensa es muy fácil saber lo que vas a hacer en cada momento. Y si no eres un jugador extraordinario, que aún repitiéndote, sabes que te va a salir a cualquier jugador de los nuestros, a la que haga tres veces el mismo movimiento, las tres veces se lo van a parar. Yeah, sí, sí. O sea, la rigidez posicional para nosotros no podemos permitirla. En fin, no sé si queréis comentar algo más del partido a grosso modo, más que nada por pasar uno por uno, porque, bueno, una sí, cosa sí. Más. Una sí, cosa sí. Más. Creo que es inquina mía, ¿eh? Pero este árbitro me parece de lo peor de Primera División en cuanto a querer hacerlo mal. O sea, por no hacer bien hoy, ni se ha colocado bien en el campo durante todo el partido, está estorbando a los dos equipos. Un montón de ocasiones y encima el tipo llevó un aire de superioridad que yo no lo entiendo, y desde que debutó en primera tuvo un risorazo con Raúl García en su día. Eso te iba a decir, ¿te acuerdas? O sea, la amarilla que le saca a Dani García en la primera jugada prácticamente. Y la siguiente jugada es un plantillazo de Zubimendi a vencedor que no pita ni falta. ¿Te acuerdas en 2016 que hay un vídeo el día después ahí? De que Sánchez, o sea, entra Raúl García del banquillo, te hablo de época Valverde, entra no desde el banquillo y le dice, entras al campo y ya empiezas a pegar, prepárate, le dice algo similar a eso, que es como, a ver, claro, lo recuerdo perfectamente. A ver, a mí no me gusta excusarme en árbitros, no me gusta apoyarme en eso, pero... No, hoy para nada. No, claro, pero es cierto, o sea, no, sí, bueno, al final, en general, todos los árbitros de la liga suelen... Suelen tener esos aires de superioridad. Paro un segundo porque ha entrado Henry, y Henry es el autor del emote de Nelson. ¿Necesitas verlo? Pues mira, te lo mando ahora mismo. Te voy a hacer la criba de emotes de Nelson. Ahí lo tienes. es el autor de este pedazo de dibujo que la verdad se lo agradezco muchísimo. Gran amigo y gran dibujante. Ya era difícil y me ha sacado guapo. En fin, pues eso, el partido a grosso modo es eso. Mejor imagen, porque no era complicado tampoco. Y con muchas cosas a mejorar. Espero que de cara al partido del sábado, que yo creo que va a haber suplentes, porque he visto a muchos jugadores físicamente muy mermados, porque algunos ya se han ido con molestias, ya se han ido Yuri y Geray con lesiones musculares, o sea que. Y Munien creo que también lo cambia por eso, o sea que. La cosa está un poco mal. Os he de decir que no he preparado la foto de la alineación. He preparado el texto porque he ido ahí un poco rápido y no puedo hacer más. A ver, espérate. Vale. Vale, ahora sí. No he podido preparar eso. Pero bueno, yo lo voy diciendo yo. Porque podemos empezar por portería. Por Unai Simón, ya está. No, a ver, es una pena. Ha tenido una, la ha jodido, es que está para matarlo, tío. No, además es que la ha jodido a niveles astronómicos. Tiene, pues además, si te das cuenta, todos los fallos que tiene son iguales. No mire. De venir mal. Es una pena, ¿eh? Mal, pero muy mal. Es una pena porque yo sé que ese no es su nivel real. O sea, quiere decir. No. Ni mucho menos. Ese balón nadie lo deja pasar, aunque vaya fuera. Que fuera, sí, o lo coges o lo sacas a córner, aunque vaya fuera. Claro. Te aseguras. Te agarras al palo para hacer lo que sea. A mí me preocupa porque... No entra. dentro, o bien. A mí me preocupa más que nada porque ya empiezan a costar bastantes puntos. Y ya no hablo porque al final la liga creo que la cosa la veo un poco cruda, como no ganemos en la semana que viene en Copa. Pero
Pero me empiezo a preocupar porque está empezando a fallar en el peor contexto posible. O sea, una cosa es que falles partido suelto en la jornada 13, con un partido ya, pues no sé, muy ganado o tal, pero hoy, por ejemplo, como digo, para mí era vital ganar por muchos motivos y eso cuesta la victoria. No digo que sea su culpa el empate, habrá quien diga que sí, pero sí que considero que son cosas que no se deben permitir. Me acuerdo que con Garitano ya se tenían estos fallos y con Marcelino no se supieron solucionar y de hecho con Marcelino fueron a más. No creo que fuera culpa de Marcelino, sino que creo que Marcelino tiene que dar ese paso adelante a corregirlo. Porque o sea, ya son varios en defensa, ya son varios el de Unai López. Creo que no sé qué central también tuvo un error así. Bueno, mejor ejemplo que el de Íñigo Martínez en Copa no hay. O sea, para mí eso es ese penalti es una pifia. Es que regalamos. Claro. Regalamos cinco. Claro. Es que no nos los dan, es que los regalamos. Sí, sí. Somos un equipo tan increíble que defendemos de puta madre. ¿Es así? Y luego regalamos los partidos. Bueno, al menos hemos arreglado lo de ser la ONG, También te digo, que antes éramos la ONG Athletic de que estás en descenso, llámanos que te damos 3 puntos de regalo. Que eso más o menos lo hemos solucionado. Pero. Sí, pero no ganamos porque la mayoría de goles que nos meten los regalamos nosotros. Sí, sí. Es así. Es sí, muy triste porque que fueran equipos que se demuestran superiores, que tal y igual. Pero es que perdemos una final de Copa por un penalti y por un fallo en la salida de balón. Sí, sí, no. En fin. Es un fallo que hemos repetido 27 veces esta temporada. Y sigue estando ahí. Sí, sí. Y no se va. Es como el cuñado pesado de la cena de Navidad. Que no se va el cabrón. Vete. En fin, espero. Espero que. Pero no, sigue quedando ahí. Pues eso. Espero que la arreglen, la verdad, estaría bien, ¿no? Por el bien del club, más que nada. Pasos centrales. Salud mental. Sí. Pasos centrales. Paso a Íñigo y. Bueno, no voy a decir Yeray porque juega 10 minutos, así que paso a Núñez. Yo creo que Íñigo tenía como una espinita clavada y lo medio soluciona el partido de hoy. Yo no le veo tan mal hoy. De hecho, creo que la Real lo pasa bastante mal en ataque. O sea, no veo a la Real muy peligrosa. Sí, sí, sí. Más o menos a su nivel. Y Núñez. A mí no me ha disgustado hoy, pero sí tengo miedo. No tengo miedo a que juegue la final ni nada de eso, pero sí creo que va a seguir existiendo esa tendencia de lamentarse de por qué juega Unai cuando podía haber jugado Yeray, cuando está a un nivel mucho mejor, porque al final creo que el hecho de criticar, entre comillas, el nivel de Unai Núñez no pasa por el rendimiento de Núñez, sino por el alto rendimiento de Yeray. Entonces me preocupa que eso le pueda comer un poco la cabeza en el caso de que Yeray se pierda la final en el hipotético caso, ¿sabes? Porque más que nada creo que Unai no es un mal central. Va a ser el tercer central porque los dos que tiene por delante está a un nivel superlativo a nivel general. Entonces, espero. Claro, claro, no hay más. Pero espero que no sigas en tendencia porque hoy Núñez no está mal. O sea, hoy hace un partido como mínimo decente. Me han matado dos cosas del partido de Núñez. Además que sale en la foto siempre, que es el problema que tiene. El 1-1 de Portu, creo que ha sido, que se ha desmarcado. El fuera de juego lo rompe él, además, fuera de sitio totalmente. Y luego ha habido una jugada de un 2 contra 2 que han ido Isaac y Carlos Fernández. Sí. Contra Íñigo y Unai. Y Unai estaba con el del balón. Íñigo Martínez con Isaac, que ha ido al hueco entre los dos centrales. Vale, pues Unai, en lugar de cerrarse, que es lo suyo, y es cara que tiene el balón hacia la banda, que es donde te generan menos peligro, se ha abierto y ha dejado todo el hueco por medio para que le pase el balón a Isaac. Ha sido un fallo infantil de concepto defensivo, de espacio, yo lo he visto y yo, ¿pero dónde vas? Es la que corrige, es la que roba Vencedor, ¿no? Es la que Vencedor coge, sí. La vale, vale, sí, sí. Se lía Isaac luego y Vencedor la recupera. Y digo, ¿dónde va? O sea, si vas emparejado, tú sigue, aguanta, y lo que tienes que tapar es la línea de pase. Ya está. O sea, no hay más, que es una defensa de 2-2. Que en fútbol sala es igual, que en fútbol, que es en todos los sitios igual. O sea, no, o sea, a mí esas cosas es que me pasa con Lecue también, pero entiendo que Lecue le falten conceptos defensivos porque en su origen no ha sido lateral. Pero es que Núñez ha sido central siempre. Y antes no lo hacía. Ya, bueno. Entonces, no,
No. Igual, bueno, es, pues, igual lo mejora, ¿eh? Aún así ha salvado el partido, bueno, un poco. Yo el partido de Unai Núñez, pues lo siento, Gadi, pero a mí es que no me ha convencido para nada. Que dice, ¿qué garantía? Yo creo que le falta solvencia. O sea, quiere decir... Te viene con Unai Núñez. Yo lo siento mucho, pero es que yo en él confianza a día de hoy no es que tenga demasiada. Pues lo que comentamos, Porto le ha comido la tostada de una manera auténticamente brutal en aquella jugada. Luego también, la otra jugada también. Eso es que además, es que lo gordo del tema es que Unai Núñez igual no tiene una gran cantidad de errores en los partidos, porque tampoco no es aquello que te falle cada 2x3 y tal. Pero es que tiene ese fallo, yeah, que siempre está en el póster. O sea, es como los pósters de la NBA del jugador que hace el mate y un tío que está abajo mirando cómo tiene delante un tío que le está haciendo el mate. Pues es que lo posterizan siempre. O sea, la foto del error, Unai Núñez, el 90% de las veces va a estar ahí. Tanto si es un error directo suyo, como si es un error que viene derivado y él tiene que corregirlo. Y eso es muy difícil, corregirlo de cara al público, porque siempre estás presente ahí. Y hoy la jugada de Porto es que es verdad, es que era para ver si Codro tiene algún Kosovar amigo que le pegue un tiro y lo quite de en medio, porque es que Porto con Núñez, madre mía, bueno, Porto cada vez que juega contra nosotros parece que es Maradona. Pero sí, sí, eso, ¿no? Yo creo que cada vez que juega contra nosotros es cada vez más rápido, es increíble. Yo le veo y no digo que... O que los nuestros son más lentos. También puede es ser. Es literal, o sea, corren más. Sí. Las carreras han ganado todas las carreras fácilmente. Excepto las que han tenido con Berenguer, que Berenguer ha ido como una moto. Sí, sí. Las carreras las han ganado. Bueno, pues eso. Espero que Unai corrija esas cosas que comenta Alain. Espero que si tiene que jugar la final, yo creo que puede estar a la altura. Sí que es verdad que lo que dice un poco Nelson, ¿eh? Al final yo creo que falta esa pizca de solvencia y esa pizca de seguridad, pero bueno, lo que llegue luego ya veremos. Paso a laterales, hablemos de Yuri Valenciaga. Yuri, yo no sé qué le pasa, no sé si es la falta de regularidad, no sé si es que no le favorece el esquema, que no creo que sea eso, pero no termina de estar. Y obviamente sabemos perfectamente que Yuri es, vamos, puede rendir el cuádruple de mejor que lo que está. No sé, le veo con falta de aparecer un poco más arriba, en defensa, pues bueno, no está mal, porque al final Yuri puede tener un mal partido, pero es que luego lucha todos los balones como un loco. Entonces, el tener esa entrega ya te da un partido decente. Y Valenciaga, pues bueno, es que ha sido el mejor del partido, es que ¿qué te voy a decir? Es que ha luchado todos los balones, cuando las que ha tenido que llevar arriba las ha llevado súper bien. Hay una jugada que se lleva más por convicción que por otra cosa, esa que acaba centrando... Ah, sí, la que controla la Berenguer y luego la manda a córner. Eso es de querer llevársela, o sea, eso es de, aunque no tenga yo la capacidad... la calidad para llevármela, me la llevo porque me apetece llevármela. Y, sí. Y bueno, yo muy contento con Valenciaga. Oye, me empiezo a dar cuenta de que es un jugador que con muy poco ruido va haciendo las cosas muy bien. El otro día jugando central también lo hizo muy bien. O sea que, oye, poca broma, el con Valenciaga. Sí, sí. No, el capitán del equipo. Sí, no. La verdad es que actúa como lo que es. Sí, y de largo además. Yo creo que con Yuri aquí abriré lo que es el capítulo de, o al menos abriré lo que es la habitación de jugadores que necesitan no volver a jugar hasta el 17, quedarse en su casita descansando. Yuri lo necesita, Yuri, que vaya a los entrenamientos. Si llega, mínimo, cuidado. Si llega, que haga 3 o 4 carreritas, pero que haga lo mínimo, porque físicamente está muerto. En este capítulo habrá varios más de los que han jugado hoy, y todos sabemos más o menos quiénes son. O sea que dentro de lo que ha podido hacer, ha hecho un partido normal, partido meh, la lesión, que ahí también viene un poquito el tema de si ha esforzado mucho Martínez con el tema de repetir el 11, porque sí, un partido que parecíamos 4 matados y tal, pero a ver, corrieron y pelearon, lo que pasa es que no había más, y 3 días después vuelves a meterlos al asunto otra vez.
Habría que ver hasta qué punto era conveniente o no hacerlo, pero bueno, aparte de eso. Y Valenciaga, lo que decíamos, la jugada que has hecho por convicción es la jugada del Garrincha cojo. Y aparte de eso, pues sí. No le puedes pedir más, pero todo lo que te lo da. Y a un jugador así, no es que no puedas pedirle más. Exacto. Es que es de agradecer solo que lo haga. Es que, ¿qué le vas a exigir? Sí. Ha entrado, no tiene nunca ninguna mala palabra por no jugar. Y cuando juega, oye, es que hoy le he visto muy bien. Cambia el partido, ¿eh? Sí, sí, no. Es que le empieza a hacer daño a la defensa. Y es lo. Vamos, me lo dices antes del partido y te digo, estás tú. Y. No, a este tipo de jugadores me refiero cuando te encuentras con el equipo que cae y no tiras de los jugadores que están en forma o de los jugadores que tienen esa dinámica positiva o esa capacidad mental de decir, cago en Dios, soy de Athletic, tiro de Athletic y llevo a Athletic eso, esa convicción de un rebote tras otro rebote me llevo el balón y pongo un centro de puta madre. Ahí. Sí, sí. No te lo están haciendo los titulares, no lo están haciendo entonces. No, mejor no se puede explicar, de verdad, es eso. Es que cuando muchas veces se habla de jerarquía en plantillas y demás y este rollo, el partido de hoy de Valenciaga es jerarquía. O sea, es decir, voy a salir igual hoy, juego media hora y no vuelvo a jugar en 3 meses, pero la media hora que voy a salir hoy va a ser el partido de mi vida. Lo será o no lo será, pero sale y sale al campo y sale convencido de lo que va a hacer. Sale como si fuese su último partido. Y eso empuja al resto. Claro, Chuti, cuando empiezas a hacer cambios en partidos pasados que te entraba un Ibai y tal, y veía según lo que había, y decía, claro, al resto ven este tipo de cambios, no les va a empujar. Un cambio como hoy, el de Valenciaga, es lo que empuja al resto a dar un paso adelante, porque es el que entra del banquillo, entra a exigir que el resto den el paso que le está dando, obligar a que el resto igualen el nivel que le está dando en ese momento, porque si no, se ve muchísimo si un jugador se guarda o no se guarda. Sí, lo vimos, en las semanas previas de la Copa de la Real, la verdad que sí. Paso al otro lateral, al lateral derecho, porque hemos vuelto a tener esa mini disputa entre De Marcos Capa. Yo De Marcos le veo un poco... Esa es mi definición. O sea, la verdad que... No sé, es que es un poco montaña rusa De Marcos, ¿no? Porque de repente... Tiene un par o tres de partidos malos, le dejas un poco en el banquillo y luego cuando vuelve a jugar dices, ostras, ¿por qué no hemos dejado en el banquillo? Si es que es De Marcos, si es que tiene que jugar siempre. Y luego cuando ya consigue quitarle el puesto a su competencia, vuelve a dar ese bajón, ¿no? Y ahora está en ese bajón, está en ese... Le ha ganado la partida a Capa, porque Capa también es que no estaba muy mal, y ahora está como que... se le empiezan a ver como las carencias que a veces tiene De Marcos. Mi solución es que los vayas alternando según el contexto del partido. Y de hecho, de cara a la final de Copa, aunque sé que aún queda, pero no veo mal la idea de jugar con De Marcos Capa en banda. Pero bueno, eso ya aún queda tiempo y ahora os doy pie, pero y Capa a mí hoy pues no me ha disgustado. Bueno, sin más, ¿no? Un aprobado, poco más. A mí, intrascendente. Ya. Y lo malo es que cuando son trascendentes es para mal. Entonces... si es verdad que venimos, perdona por lo comparar otra vez, pero venimos, no de ahora del último Garitano, pero Garitano que tenía a los laterales como protagonistas de juego, ya no lo son. Y yo creo que tanto Yuri como Capa son dos laterales que si no son protagonistas, se le ven las costuras por todos lados. Sí, por eso Valenciaga... Físicamente no pueden ser protagonistas tampoco. Y por eso Valenciaga está tan bien. Porque creo que entonces, le ayuda mucho el esquema. Es una situación muy complicada. Eso es muy importante. O sea, me parece muy curioso ese tema, ¿eh? Porque creo que con Marcelino tenemos, ¿cómo decírtelo? Es un juego un poco más clásico, digamos, ¿no? Porque antes, igual hace 20 años, los laterales estaban para cumplir, ¿no? Digamos. Y luego empiezan a coger importancia con ese famoso fútbol moderno, ¿no? Y a día de hoy veo un poco eso, veo un poco que parece que le ayuda un poco más a Valenciaga rendir más que a Yuri, ¿no? Por lo que tú dices, ¿eh? Porque el esquema es el que es y el estilo de juego es el que es. Igual lo hablaremos con más profundidad en otro programa, porque me parece muy interesante. No sé si quieres comentar algo, Nelson, de tanto de Marcos como de Capa. Pues
pues yo creo que de Marcos es otro que puede ir con Yuri al rincón de descansar hasta el 17. Físicamente le veo justito. Es cierto que sus condiciones ya no son las de hace años atrás, o sea, por mucho que descanse rápido, chispa y tal, no la va a recuperar, pero es un jugador bastante inteligente como para en un estado de forma óptimo ser muy útil. Y Kappa, pues lo he hecho para Line. Ha entrado y pues che, ha entrado. Ha estado ahí, ha hecho las cuatro cositas, pero no ha hecho nada que digas. Sí, no, no, tampoco lo cambia. No. No, no. O sea, igual que tienes Valenciaga, que a su manera ha cambiado cosas. Kappa ha entrado y podía haber entrado Kappa como podía haber entrado un cono, como podía haber entrado una escoba. No, no hay una diferencia entre lo que ha dado de Marcos y lo que ha dado Kappa como para que el cambio tenga mayor explicación más allá de dar descanso a de Marcos. Bueno, pues eso. Yo creo que poco más que decir de ellos. Y pasamos a medio campo, pasamos a Dani García y Vencedor, que no me salía el nombre. Dani, yo no le veo mal. Yo no, o sea, quiero decir, supongo que alguien me dirá, ¿cómo puedes decir eso si has fallado no sé qué ocasión? Bueno, yo no le veo mal, porque al final yo creo que Dani tiene un rol en concreto y no le puedes pedir más de otro rol. ¿Puede rendir mejor? Pues por supuesto. ¿Que tampoco le veo deficiente? Pues bueno, pues también. Y Vencedor... veremos cómo evoluciona, porque yo creo que está en una situación un tanto extraña, porque creo que Marcelino apuesta mucho por él, es lo más normal del mundo, con un jugador que sabes que te puede aportar muchísimo, sobre todo con sus desplazamientos en largo, y creo que es clave apostar por él, pero está un poco, también, ¿no? Un poco como de Marcos, ¿no? Está como que... igual también se podría descansar un poquito, como diría Nelson, ¿no? Porque al final el mediocampo hay un debate eterno. O sea, hay un debate en que no se sabe qué pareja es mejor. ¿Quién decidirá qué centro del campo es mejor? Pues o el tiempo, o Marcelino con los entrenamientos, no lo sé. Pero está claro que hay algo que puede mejorar ahí. No sé si con Zárraga, no sé si con Unai López, no sé si con Vesga, no sé si con Víctor San Bartolomé, no lo sé. Pero hay algo que... con Beñat Prados, ojalá, ¿eh? Estaría bien con Beñat Prados. Pero siempre hay algo que o con el Espíritu Santo. O con Diarra, que también me gusta mucho. No sé, pero hay algo que cambiar ahí. Yo estoy bastante convencido de eso. Los escucho. Hay que tener paciencia, ¿eh? Sí, sí. Yo no lo he visto tan mal hoy a Vencedor. Tampoco lo he visto. En la segunda parte mejor. Sí, la segunda parte bastante mejor. Y a Dani le ha lastrado la puta amarilla esa, que no, nadie entiende cómo cojones se la han echado. Le han hecho una falta a él nada más empezar el partido, minuto 3, minuto 4, que era que se ha revuelto contra el otro para matarlo, porque le ha hecho una falta por detrás, que no le ha sacado amarilla, y luego la falta que le ha hecho Dani. Que si no pita falta tampoco pasa nada, amarilla. Al final le ha lastrado el partido. No ha hecho el mejor partido del mundo, pero no me parece que haya hecho mal partido Dani, y Vencedor igual, o sea. No han restado. Exacto. El nivel sí. Ahora es no restan. Yo para mí Dani García ha estado en su línea, no ha estado mal. Es cierto que la amarilla le pesa, pero claro, estamos hablando de un jugador que parece que dentro de... Y no quiero hablar porque ahora parecerá que hablamos de conspiranoias y demás. Pero todos sabemos que hay una serie de jugadores que dentro del estamento arbitral están marcados y otros que no, y hay jugadores que por poco que hagan habrá amarilla, y habrá otros que por mucho que den, como son más finos, son más elegantes, son más tal, costará más la amarilla. Dani García, sabes que es un jugador que automáticamente la amarilla la va a tener tarde o temprano, da igual lo que haga, todos los partidos, y casi todas, puedo decir prácticamente todas, son amarillas. Pero bueno, eso siempre le pesa mucho. Aparte de que es un tipo de jugador que, bueno, ya ahí ya no voy a entrar porque ya sabemos la opinión mía sobre él como es. Pero bueno, no le he visto mal. Dentro de lo que es Dani García. Y luego Vencedor. Es cierto que la segunda parte ha estado mejor. Está mejor que la primera, tampoco era difícil. Yo creo que a Vencedor, si bien creo que la confianza y el tiempo lo va a volver a situar más o menos en ese punto en el que estuvo muy bien hace no tantos meses, creo que hay un algo como un run run, un algo de en su interior
que lo que pasó en la eliminatoria contra el Levante a él le sigue pesando. Puede ser. Puede ser, sí. A él personalmente, o sea, porque el día del Levante es eso, ese fallo marca. Que al final se pudo arreglar todo lo que queramos, muy bien. Pero es a partir de ese partido en adelante, es cierto que ya es más Guadiana, que ya Marcelino opta más por Unai López. Hasta que Unai López mete la pata como la mete en el partido que perdimos. Uno de los que perdimos hace mucho. O sea que a nombre la mala memoria, la droga. Eibar. Sí, sí. Es verdad, Kike García tocando los cojones, cierto. Sí, sí, vaya partidazo hizo. En fin. Y claro, y ahí Marcelino se carga a Unai López y vuelve a meter a vencedor. Ya. O sea, no, ese efecto acción-reacción de que un jugador la caga afuera, igual no acaba de funcionar del todo bien. Porque lo único que sí, estás consiguiendo es que en medio del campo tienes cuatro jugadores, que ninguno de los cuatro se siente lo bastante importante o lo bastante titular como para jugar con esa tranquilidad de que si haces un fallo no te vas a ir a la calle. Sí, a mí ese método tampoco me termina de... O sea, es uno de los puntos flojos que le veo yo a Marcelino, de los pocos puntos flojos que le veo desde que llegó, porque al final entiendo esa mentalidad, entiendo el, bueno, te equivocas, pues que perjudicas al equipo, fuera. Sí, pero al final le sometes a una presión, y más a unos jugadores como vencedor, que son muy jóvenes, que llevan muy poco en la élite, que a mí, pues, bueno, no me termina. Pero bueno, estas son cosas de cada entrenador. Si os parece, paso a, bueno, a extremos o interiores, como os queréis llamar. Muniain y Berenguer, y luego hablaremos un poquito de Lecue también. Muniain, como digo, yo creo que es algo más físico que otra cosa, porque cuando en la segunda parte, cuando empieza a aparecer más, cambia mucho el tema. O sea, creo que Muniain va de menos a más, termina el partido bastante bien. O sea, de la primera parte no termino de entender su rendimiento. En la segunda empieza a aparecer un poco más, encuentra bien a Williams, pero puede dar más, Muniain, sobre todo en los corners, que parece que ha perdido también bastante. No sé, bueno, supongo que también es eso, que le pilló la racha de que las colgaba todas bien y obviamente pues tenía que fallar. Y Berenguer, bueno, no es su mejor partido, como decía Lafu, yo creo que no es el mejor partido, que no es el mejor del partido tampoco. Pero tampoco lo suspende. Le veo con hambre, le veo con ganas. Hay alguna que otra jugada que la puede aprovechar más, pero al final no es Leo Messi. Entonces, como no es Leo Messi, pues yo creo que es un partido decente. De hecho, no dice nada, no es Messi, ¿no? Lo que me gusta de Alex es que ha cambiado el... Antes, al principio, cuando llegó, tenía como miedo a intentarlo. Y ahora yo lo veo con muchísima más valentía a la hora de intentarlo una y otra vez. Porque si a mí si un jugador intenta en buena dirección y falla, pues bueno, tienes que mejorar en tu toma de decisiones. Pero yo las últimas decisiones que le he visto tomar, le he visto muchísimo más acertado. Tanto las presiones que hace de uno contra uno, tanto los balones a por los que va con toda la fe del mundo, sabiendo que puede no llegar, este balón que la bota de Lenormand le quita el gol. Básicamente, es un jugador que genera mucho peligro. Y eso él lo sabe. Entonces, él, en el momento en que tú desactivas a Berenguer, que nos pasó en la final, tienes un jugador que desequilibra, bien sea por regate, bien sea por velocidad, bien sea por ese hambre, por esa fe. Hoy, por lo menos a mí me ha demostrado que, o sea, está ahí, que puedes contar con él y que se lo va a dejar todo para ir a por esos balones. No ha acertado hoy, pero bueno, lo veo positivo. Bueno, a mi modo de ver, Muniain, otro para ir a la habitación del descanso. Hasta totalmente al juego. Sí. Pero este además, de manera flagrante. Sí, sí, Muniain es el que porque, más. Sí, y no porque lo que comentaba Alain, jugar ha jugado bien, tal, como comentabas tú también, la parte se la ha visto más activo, que he tratado con Muniain y tal, pero Muniain es que el día 17 lo necesita lo más fresco posible. Tal cual. Entonces eso significa tener los 13 días encerrado en su casa, 13 días confinado, en cuarentena. Confinado. Coño, que con la mujer que tiene yo también les haya confinado 13 días, también te lo digo.
detalle absurdo, son, pero... Se nos desmorona. Se nos desmorona, tío. Y luego, el tema Berenguer, pues sí. Tiene decisión, se le ve valiente. Tiene mejor toma de decisiones que el resto de los sistemas del Atleti. Hay que decir que tampoco no tiene mérito. En ese punto, mérito poco, porque hay que repasar quién es la lista del resto de extremos que tiene el Atleti. Pero es eso, a veces peca de inconsistente, sí. Pero claro, si fuera consistente es que no estaría en el Atleti, a ver. Jugador que es desequilibrante, que tiene su gol, que genera mucho peligro. Si encima los 30 si encima te puede regular 30 partidos, es que ya te habrían puesto 50 o 60 millones encima de la mesa y el tío ya no estaría aquí. Sí, sí. Es como de, como decía Javier Aguirre. Le dice, yo con Córdoba al tenemos problemas técnicos, ¿eh? No sé qué va a decir Javier Aguirre. Estoy expectante. Algo de whisky y a dormir o algo así. Puede ser que sea eso. Pobre Alain, tú me sabes muy mal, ¿eh? No sé, hoy no tiene el día con el wifi. A ver si le recuperamos. Se nos ha quedado ahí. Bueno. Se ha quedado con John Córdoba ahí en la boca. Sí, se nos ha quedado. Bueno, mientras vuelve, vamos a hablar de Lecue en esa pequeña pausa de fallo técnico. De... Porque. Mira, Lecue ha estado. Ah, mira, ya está. Iba a decir. Iba a decir que Leuco ha estado como el internet de Alain. Bueno, pero volvamos al Vasco aquí. Sí, vuelve del Vasco, exacto. No, yo en Córdoba que decía... No diría que si supiese definir que estaría en el Chelsea. Ah, bueno, pues obviamente. Como Iñaki Williams. Y tanto. Sí. Pero por eso sí. Bueno, también Alain se nos está yendo, ¿eh? Como Íñigo Lecue y su rendimiento en el Athletic, más o menos así. A ver, me preocupa el nivel de los suplentes en las bandas. O sea, es gravísimo. O sea, me da un miedo que se nos lesione a alguien para antes de la final, como se lesione Muniain. Ostras, ¿qué vas a jugar? ¿Con Morcillo? ¿Con Ibai? ¿Con Lecue? Prefiero a Nico Williams, vale, ¿eh? Pero es que... Vuelvo a lo que te digo antes. Se te están cayendo, ¿no? No te dan el nivel. ¿Por qué no pruebas a otra gente? Tal cual. Íñigo Vicente, toc, ¿eh? Como Iñaki Williams. Claro, tan mal rendimiento dan en los entrenamientos como para no tener los huevos y decir, no, es que va a jugar este chaval que está funcionando. O sea, pon a Nico Williams. Pon a correr a un tío. Ya está. Íñigo Vicente. Ya está. Íñigo Vicente. Desequilibra, puto. Es Íñigo Vicente, no tiene más. Es que es el hombre. Que sí, que no va a jugar, Es el hombre. Cuando juegue, ya hablaréis. Con el tiempo todo llega. Yo es que tengo una duda. ¿Alguien sabe si el Icegui, Alcorta o Marcelino tiene hijas? Verás. Porque tiene la pinta de que Íñigo Vicente... Sí. Algo tiene que haber hecho para que todo el mundo, para que lo tengan cruzado de esta manera. No, porque el que ha ido cedido a la vez ha sido Córdoba. Bueno, eso también es verdad. Bueno, menos mal también, sí. Te digo que lo hemos cedido, ¿eh? También te digo. Aquí... No era la solución, ¿no? Sí, hombre, hemos cedido a Córdoba para quedarnos que de Gran Morcillo. Bueno, ya, si es que vaya tela tú. Y ojo, o sea, lo estábamos comentando fuera de cámaras. Había gente que decía de no fichar a Berenguer porque teníamos a Morcillo. Tú imagínate a estas alturas de temporada... Sin Berenguer, tú. Madre de Dios, lo que habríamos sufrido, tú. Estaríamos jugando sin extremos, tú. Estaríamos jugando con 1-4-2-1-2. Estaríamos jugando, tú. Bueno, 4-3-1-2. Sí, sí. Hay que fichar a Merino si tenemos a Vesga. Sí, esa frase duele, ¿eh? Le ha quedado muy bien. Con cariño. Sí, la verdad que... En fin, yo también dije esa frase, ¿eh? Que yo no me escondo. Yo confiaba en Mikel Vesga, pero nos engañó. Nah, es broma, Vesga a veces aparece. De hecho, aquí es ídolo, ¿eh? Del programa. No lo tenemos a Aitor, sí, pero es ídolo. Será para...
Sí, nos falta el conductor de la barca. Sí, nos falta, exacto, nos falta el que lleva el timón del barco. Pero bueno, eso, sí. Por favor, extremos del Athletic Club, espabilad, punto, no, no hay más, es que no hay otra. Pasamos a delanteros, que tenemos... La cuestión es que nos planteamos el tema de que ha entrado Lecue para hacer de extremo derecho. O sea, no, ¿cómo tienes no, el arresto? No es mala opción. A mí no me disgusta, porque el Lecue de lateral... Yo no considero que sea una mala opción el tema de que el Lecue te entre de extremo derecho. Considero el tema de que tienes a los, ya. A los innombrables y has puesto por delante de ellos a Lecue como extremo derecho. Yo lo que veo... Es que tienes otros jugadores que son extremos derechos poros. A ver, es que bueno. Yo lo que veo es que Marcelino ha visto... Menuda vía crucis, como me tenga que plantar yo en la final, con Ibai y Morcillo como revulsivos en caso de tener que girar el partido. Y ha dicho, o busco yo soluciones antes, o apaga y vámonos. Y ha visto en Lecue un ser de luz, de hecho, pues igual me sale bien. Bueno, ha jugado 20 minutos, vale, sí, casi, ok. Pero... Casi lo prefiero a los otros dos, lo prefiero a los otros dos. Cuidado, también. Es más, contar a la vez... Puta, a la vez que salga Ibai, que salga Morcillo y como si sale el reviento. Bueno, es reviento. Pero que salga la. Sí, toda la casquería que salga contra a la vez, tío. Ojalá. Bueno. Ojalá Íñigo Vicente, yo le seguiré llorando a que juegue. En fin, paso delanteros, para que no se nos alargue el tema. Te los lanzo directamente, ¿eh? A lo loco. Ahí, directo. Raúl García, bien, sin más. Tampoco ni horrible ni excelente, pero muy mejorable, eso está claro, o sea, pero muy mejorable. Williams me gusta más en la segunda parte también que en la primera. Al menos ha empezado a darle con la zurda, menos mal, porque hoy cuelga 3 balones al segundo palo con la zurda, así que gracias Iñaki por escucharnos, menos mal. Y le veo muy bien en cuanto a movimientos, en cuanto a lo que ha dicho también antes Anain, lo que es venir a recibir, lo que es venir un poquito a jugar de espaldas, bien por Iñaki, faltan cosas por pulir, eso está claro, siempre hay ese margen de mejora, y de Villalibre, ¿qué os voy a decir? O sea, titular o barbarie, no hay más, es que lo llevamos pidiendo hace mucho tiempo, entra, marca, y si no marca... Es el mejor arriba, se come a los defensas, no tiene miedo a ir al choque, disputa cada balón como si fuera el último de su carrera. No hay más. Es que ahí tenéis mi editorial. Es que es eso. Es que no hay más con Villalibre. Y es que es así. Y Raúl, ¿no resta hoy? La nota no resta. NR, no resta. Es Vesga, ¿eh? Raúl García es Vesga hoy. Sí, sí. Sí, sí. Joder. No le dejes la categoría, hombre. Es que ha habido un disparo que ha hecho intentando emular el del gol al Barcelona en la Supercopa. Uy. Se le ha ido vaya rosca, muy tú. Muy lejos. Pero es que no contentos con eso. Ha llegado después Muniain y ha pegado un pedazo de tiro que ha salido por la banda. Sí, sí, no, no. Vaya cara se me ha quedado, tú. Imagínate. Sí, sí, vaya tela. Pero bueno. Sino aquello con cuántas pisos salía balón, ha dicho, madre mía. Pero, Raúl García, a rincón de dormir. Otro. Que descanse para el 17. Que este, aunque sea solo para tocar los huevos y para demás, hay que tenerlo fresco. Williams, la segunda parte mejor que la primera. Nada extraordinario tampoco, nada fuera de lo normal. Sí que ha sabido moverse mejor, sí que ha bajado más a generar ayuda a los compañeros y eso. Le hace lucir más. Y Villalibre, es que es Dios en la tierra, este chico. Es humilde, es guapo, sabe tocar la trompeta. La barba. Sacas 20 minutos, no te llora, te mete goles. Y si no vuelve a jugar hasta dentro de 15 días, otros 10 minutos, el tío no se queja. Eso es suplente ideal para cualquier entrenador. No, para mí... Si encima tuviera, digámoslo así, el mal carácter de... Joder, ¿por qué no soy titular? Entonces ya sería la repanocha. Pero es demasiado trozo de pan en este tema. Para mi padre es el de la barba.
Poco más que añadir. El de la barba. No hay más. El búfalo. No, el 20. El 20 a la espalda. Si el 20 no está, porque sí. Che, que... No, no, sí, sí. Ahí está. El gol de cabeza. No, no, es tremendo el gol. Como hacía su santo padre. Y poca broma. El santo padre de todos. El centro de Berenguer, también. Muy bueno, me ha gustado también. Sí. Y el gol de cabeza y rematando como ha podido rematar. Sí, porque se deja el cuello. Manera de rematar. Sí, sí. Espectacular, sí, sí. No, no lo comprendo y no lo comprendo. Ya está. Cada vez que sale me da más la razón de que no comprendo cómo ese tío sale en el minuto 70. Es que no lo entiendo. Tal cual, tal cual. De verdad, no lo comprendo. En fin. Dicho esto, que hemos llegado ya a la hora de directo, podemos ir cerrando por aquí. Espero que la cosa mejore, porque cuidado contra el Alavés, como digo, es un partido mucho más importante de lo que nos podemos llegar a pensar, de verdad os lo digo, ¿eh? O sea, puede parecer un partido de liga normal y corriente, pero como lleguemos a la final con 7 partidos seguidos sin ganar, la cosa pinta mal. De hecho, depende mucho de ese partido si el empate de hoy es bueno o malo. Con eso yo creo que lo digo todo. Como siempre, Ana y Nelson, un placer enorme teneros por aquí. Este finde, como ya dije, a priori no habrá directo. A priori, no porque tengo asuntos personales. Creo que lo voy a hacer como hice con la final de Copa. Espero que no con esa tristeza que lo hice ese día, la verdad, porque vaya tela. Y si no, pues bueno, lo intentaré, porque ya sabéis que la gente tiene asuntos personales. Dicho esto, quiero hacer raid, como siempre, como ya es costumbre. Tengo a mi amigo Iván Gandía en directo, así que espero hacerlo bien. No sé si es con barra o con exclamación, siempre me pierdo. Espero que sea con barra. Alain, tú, creo que tú sabes de esto, ¿no? O te pillo un forajido. Exclamación. Exclamación, vale, pues mira, le voy a poner con barra tú. Pues vamos a hacer la exclamación. A ver, ¿la he hecho bien? ¿Os sale? A ver. No sé lo que queréis hacer tampoco. A ver. La raid Iván Gandía de. Sí, ¿no? Eso sí. Vale, pues ya está. Pues nada, pues nos vemos en el próximo Post Athletic. En directo no creo que sea, ya os digo. Y esperemos que sea con alegría, eso sí. ¿De verdad sale la raid? ¿Estás seguro de eso? A ver. Los mensajes sale al menos. No, pero no es con los mensajes, no, tiene que salir. Es con la barra, efectivamente es con la barra. Si es que Alain ya la estaba liando. Si es que era Alain, tío. Ya me quería, joder, no, no. Conspiración. En fin, os dejo con os dejo con Gandía ahí, que creo que está echando unos fifas, así que os dejo ahí con los que estéis por ahí. Gracias por pasaros a los follows, creo que tenía un follow también, así que creo que era Mikel, así que muchas gracias y nos vemos en el próximo post-it, que espero que sea con una alegría, así que hasta luego.